En el pueblito llanero del Parque de las Malocas se llevó a cabo la cumbre de alcaldes de los diferentes municipios del departamento del Meta, donde se trataron temas relacionados con vivienda, refinería, planes de aguas, parques turísticos, doble calzada para el departamento, medio ambiente y demás temas que le interesan a los mandatarios. Bueno, lo que queremos en la gobernación es darle a los alcaldes todas las herramientas para que puedan formular un buen plan de desarrollo, que ese plan de desarrollo esté enlazado con el plan de desarrollo de la gobernación, con el plan de desarrollo nacional y a su vez traer también aquí todos los elementos que el gobierno nacional tiene para buscar cofinanciación. Hay que tener proyectos, hay que erradicar todas las iniciativas, porque en vista del raponazo de las regalías, pues lo que tenemos que hacer es mucha gestión. Esta cumbre parece ser la mejor herramienta para la unificación de los municipios del departamento del Meta en busca de clarificar objetivos, además de brindar a los alcaldes la oportunidad de conocer el plan de desarrollo del departamento. Para encontrar los puntos de acuerdo entre los programas de gobierno del departamento y los programas de gobierno de los municipios, y a partir de allí planear o plantear las líneas gruesas de los planes de desarrollo, y en los puntos de desacuerdo llegar a lugar a una concertación para de esta manera emprender el desarrollo de planes de desarrollo exitosos tanto para departamento como para municipios. Un tema que no podría faltar es el problema del orden público por el que atraviesa la mayoría de los municipios del departamento del Meta, como el caso de amenaza por parte de las FARC a alcaldes de algunos municipios declarándolos objetivos militares. Como lo dije, no ha sucedido ningún evento, estamos muy preocupados y muy a la expectativa de la situación de otros vecinos como Concordia y como el mismo Lejanías. Estamos a la espera de que se tomen correctivos por parte del gobierno nacional para que esa consolidación que se ha venido trabajando durante tantos años se siga avanzando y logremos alcanzar algún día esa paz que tanto estamos anhelando los colombianos. La mayoría de los alcaldes manifestaron la confianza por la cumbre y la gobernación tras el respaldo para con ellos y sus administraciones, pero quedaron muy preocupados por la seguridad de ellos y sus municipios.